El Plan Romero 2022 contará con más tecnología y será autoprotegido y cardioprotegido. Este año el Plan Romero cuenta con un total de 6.660 profesionales, un 11% más que la edición de 2019. María Márquez ofrece un gran pacto y alianza a la sociedad onubense de cara al 19 de junio. El Partido Socialista se compromete a dar respuesta sanitaria inmediata a los mayores y agilizar la ley de dependencia. Bella Verano declara el 19 de junio nos jugamos a avanzar en la bajada de impuestos o volver a la presión fiscal del Partido Socialista. Muriel coordina el Comité Electoral de Ciudadanos en Huelva. Díaz declara, sin Ciudadanos no hubiera sido posible el cambio y Moreno solo podría presumir de ser la eterna oposición del Partido Socialista. La Mancomunidad del Condado incentiva el talento femenino en la comarca con los premios Elena Wishap. Cabezas Rubias acoge la celebración del Día del Fandango de la provincia de Huelva como el 13 de junio. El viceconsejero de la Presidencia ha presidido hoy el Comité AC por el que se han presentado las principales novedades del plan para celebrar la romería más segura de la historia. Se han presentado las novedades en esta 38 edición, entre las que destacan la incorporación de mejoras tecnológicas y el incremento de los recursos en materia de autoprotección para hacer de esta peregrinación al Rocío la más segura. Antonio Sanz ha destacado que en el Plan Romero está uno de los dispositivos más grandes en relación a concentraciones y más importantes del sur de Europa. En este participan todas las administraciones bajo la dirección de la Junta de Andalucía, con el objetivo fundamental de prevenir riesgos, atender a emergencias que puedan acontecer durante las romerías, así como garantizar el bienestar animal y la conservación del medio natural. Este año el Plan Romero se activará el próximo 28 de mayo y será desactivado el día 9 de junio, una vez que finalicen el Camino de las Hermandades. Este año el Plan Romero cuenta con un total de 6.660 profesionales, un 11% más que la edición del año 2019. De ellos, 3.000 trabajarán en caminos. En Sevilla, 2.370. En caminos de Huelva y Aldea, 1.290 junto con los caminos de Cádiz. Las áreas de seguridad, salud y prevención de incendios son los que más efectivos aportan, según ha detallado el viceconsejero de la Presidencia. Considerada la romería más segura de la historia, así lo ha declarado el viceconsejero, que ha destacado que la apuesta del Gobierno para esta edición de la romería, tras dos años sin celebrarse por la pandemia, sea cardioprotegida y autoprotegida, especialmente en este año 2022, año declarado como el de la autoprotección. La cabeza de lista del Partido Socialista por Huelva al Parlamento de Andalucía en las próximas elecciones autonómicas del 19 de junio, María Márquez, ha presentado el proyecto político socialista durante un encuentro con los agentes sociales y económicos de Huelva, en el que se ha ofrecido un gran pacto y alianza a toda la sociedad onubense que acabe con la crispación y confrontación que tiene cansada a la ciudadanía. Una alianza por el empleo digno de la mano de sindicatos y empresarios y una alianza en defensa de la sanidad pública son algunos de los mensajes principales lanzados por esta candidata, que ha puesto el acento en retrocesos sufridos en materia sanitaria en la provincia durante los 3 años y medio del Partido Popular con su mandato, en el que se han cerrado 12 centros de salud y puntos de urgencia y se han despedido a 200 profesionales sanitarios. Ha recordado. El Partido Socialista de Huelva ha presentado este miércoles sus compromisos con el colectivo de mayores de cara a las próximas elecciones autonómicas el 19 de junio. A las puertas del Centro de Día de Mayores, Mora Claros de la capital, el número 2 de la candidatura socialista por Huelva, Enrique Gaviño, ha realizado declaraciones indicando que ha defendido la necesidad de contar con un sistema sanitario público, universal, gratuito, que nos cuide y con ley de dependencia que funcione de forma más ágil. No podemos dejar que la salud dependa del dinero que tengan. No vamos a tolerar el sistema de privatizaciones de la derecha, un sistema que permite que se lleve más de un año para una intervención quirúrgica o que se hagan colas inmensas para que el médico de familia les atienda 15 días después y en los mejores casos, si no con cita telefónica.
ha lamentado Gaviño. La candidata número 3 del Partido Popular por la provincia de Huelva a las próximas elecciones andaluzas, Bella Verano, ha remarcado que en las próximas elecciones los onubenses nos jugamos a avanzar en la revolución fiscal del gobierno de Juanma Moreno o volver a la subida masiva de impuestos que plantea el Partido Socialista y Pedro Sánchez. Bella Verano ha subrayado que el candidato socialista Juan Espadas representa el modelo de Pedro Sánchez. Y la ministra Montero, que ya han planteado desde el Gobierno de España que su reforma pasa por la armonización fiscal, restringiendo la capacidad de actuación de los gobiernos autonómicos y subiendo los impuestos a los ciudadanos andaluces. La diferencia está clara. Con el Partido Socialista suben los impuestos y Juanma Moreno y el Partido Popular en esta legislatura han bajado. La coordinadora de Ciudadanos en Huelva, María Ángeles Muriel, ha asumido la coordinación del Comité Electoral del Partido Liberal en la provincia de cara a los comicios andaluces del próximo 19 de junio, en los que Julio Díaz, parlamentario de Ciudadanos por Huelva desde 2015, será cabeza de lista junto a Pilar Lucio, coordinadora de la agrupación de Ciudadanos de Isla Cristina, como número 2, y José Cruz, teniente alcalde del Ayuntamiento de Aljaraque, como número 3. Muriel ha asegurado que afronta esta responsabilidad con la misma ilusión y las mismas ganas que en el año 2018, en las que también estuvo al frente del comité electoral con el convencimiento de que los onubenses renovarán su confianza en nosotros tras la buena gestión desarrollada por las consejerías naranjas y las delegaciones. Hemos cumplido nuestros compromisos que ahora son realidades. No solo hemos desterrado la corrupción de Andalucía, sino que hemos convertido a nuestra comunidad y a Huelva en la locomotora de España, en la creación de empleo, de empresas, de autónomos, de exportaciones, en turismo, y también hemos reducido a la mitad las vergonzosas listas de espera de la dependencia, ha desgranado la delegada territorial de turismo. La cabeza de lista de Ciudadanos por Huelva a las elecciones autonómicas del próximo 19 de junio, Julio Díaz, ha asegurado que sin Ciudadanos no hubiera sido posible el cambio político en Andalucía. No hubiera sido posible la alternativa política y Moreno no podría presumir de otra cosa que de ser la eterna oposición del Partido Socialista, como durante los 37 años anteriores a la llegada de Ciudadanos al Parlamento de Andalucía. Díaz, que ha comparecido en rueda de prensa junto al número 3 y 4 de la candidatura, ha asegurado que asume el reto de encabezar la lista del Partido Liberal por Huelva con ilusión, determinación y compromiso, y ha presumido de que Ciudadanos se presenta en las próximas elecciones con el aval de haber gobernado bien Andalucía desde la estabilidad, el impulso al crecimiento y la generación de empleo en nuestra tierra. Tenemos uno en Morales y otro en Chucena, y de esta manera pues se va a permitir que durante 6 meses, con este convenio que hemos firmado, durante 6 meses van a poder realizar prácticas en el sector sociosanitario con todos los usuarios, que gracias al Gobierno de la Junta de Andalucía, de Susana Díaz, se está poniendo cada vez más a disposición de todos nuestros municipios. En este caso, en El Monte, son 6 meses, 15 alunas trabajadoras para que puedan hacer prácticas de ayuda a trabajo de ayuda a domicilio, bien en la familia o bien en los cuidados familiares, durante este tiempo, que no cabe ninguna duda que va a servir de un apoyo importantísimo para todas las familias almonteñas que van a verse, pues, de alguna manera socorridas, apoyadas con este magnífico trabajo que se está llevando a cabo por parte de las trabajadoras de ayuda a domicilio, apuesta importante de la Junta de Andalucía de la Ley de Dependencia. Para nosotros es un placer de poder contar con la colaboración de los ayuntamientos que forman parte de la Mancomunidad. En este caso, Almonte siempre ha colaborado gracias a la apuesta de su alcaldesa, de Rocío. El municipio de Cabezas Rubias acogerá el próximo 13 de junio la celebración del Día del Fandango de la provincia de Huelva, un año después de que el Pleno de la Diputación aprobara fijar en esa fecha en conmemoración al día que nació Paco Toronjo, nuestro artista favorito en el fandango y su embajador, según han indicado el vicepresidente de la institución provincial, Juan Antonio García. García, acompañado por los artistas Jeromo Segura y Regina Manzano, ha explicado que el programa tendrá el mismo formato que el pasado año, cuando se celebró por primera vez en Alosno.
Como símbolo de la identidad local y de reafirmación colectiva, el Pleno de Diputación de Huelva ratificó en el mes de junio una declaración institucional en la que se fijaba el 13 de junio como Día del Fandango en la provincia de Huelva. El Plan Romero 2022 contará con más tecnología y será autoprotegido y cardioprotegido. Este año el Plan Romero cuenta con un total de 6.660 profesionales, un 11% más que la edición de 2019. María Márquez ofrece un gran pacto y alianza a la sociedad onubense de cara al 19 de junio. El Partido Socialista se compromete a dar respuesta sanitaria inmediata a los mayores y agilizar la ley de dependencia. Bella Verano declara el 19 de junio nos jugamos a avanzar en la bajada de impuestos o volver a la presión fiscal del Partido Socialista. Muriel coordina el Comité Electoral de Ciudadanos en Huelva. Díaz declara, sin Ciudadanos no hubiera sido posible el cambio y Moreno solo podría presumir de ser la eterna oposición del Partido Socialista. La Mancomunidad del Condado incentiva el talento femenino en la comarca con los premios Elena Wishap. Cabezas Rubias acoge la celebración del Día del Fandango de la provincia de Huelva como el 13 de junio.